Buenos días, compañeros. Estamos aquí en Córdoba, sábado día 11 de marzo. Vamos a bajar a la costa a tomar unas sardinitas por ahí. Torros Costa, Nerja, Herradura, todo eso. Vamos aquí con los compañeros de Mototurismo Córdoba y también de Vtron Córdoba. Vamos al punto de encuentro. Grabando. Aquí el punto de salida, donde solemos salir. Hemos quedado a las 9, son las 9 menos 25. Si hay alguien aquí, no puede venir nadie. Bueno, pues yo soy el primero. Me irán llegando. Digo, como me levanté malo, digo, te mando un WhatsApp y no me esperes, tío. Me tomé un ibuprofeno, ¿me oye? Sí. Yo voy a bajar por aquí. El día 27 le pongo los calefactables. Ah, sí. El día 27 me lo pone. He pillado una oferta buena, tío. Pues mejor. Pero me voy a poner aquí y tú tiras, que tire todo el mundo. Allí en el Pomoto. Estupendo. Pero falta el Dani, parece. Vaya. Espera, está subiendo la Carmen. Ponte tú el último y me avisa. Sí. Pues ya puedes, tirar. ¿Ya? Sí. Tírale, tírale. Me quedo el último. Tira, tírale. Ya está, ya vamos todos. Ahí está. Que nos digan después que hemos salido corriendo y se queda alguno atrás. Eso va por todos lados, ¿no? ¿Viene? Sí, vamos todos. Está el semáforo en verde. Ah, vale. Ahora de todas maneras me esperaré allí antes de coger para la autovía. ¿Sabes lo que pasa? Que el primero siempre va estirando. Sí. Este, el de la Vtron amarilla, es el Fran, el de Norauto, que trabaja ahí en Norauto. Ah, coño. Ese ya ha quedado con nosotros un par de veces más. No sé si yo estaba o no. Yo no me acuerdo de ese hombre. Ha venido a Cardeña un día, vino, y a otro sitio también. Yo no me acuerdo. O sea, ha venido una o dos veces nada más. Y este, el de la Vtron, está más vieja, blanca, con la muchacha. Sí. Ese no lo conozco. Es la primera vez que sale. Se corta por la curva. Te digo que si no me deben dinero, no me acuerdo. Ya. Grabando. Aquí que te caga. Pero tiene una vista guapísima. Qué vista, niño.
guapo, guapo. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final. And I blame myself. All that's left of me now is an animal. And I cry for help. I wish my call's gonna reach you. Give it my all, cause I need you. Oh, oh. Let it go, let it go, let it go till I get you alone. I can't help but barco de chanquete Enerja, nos encontramos con las tres motos estas últimas y son compañeros de Luque, creo que me dijeron, y son seguidores del canal. Un saludo, compañeros. ¿Qué? Ah, ¿visto? Exagerado. Mira, mi amor, qué playa más bonita. Yo quiero que vengamos aquí. Grabando. No, vamos a ir al lado ya. ¿La tiene Antonio? Joder, cuánto tráfico de gente, tío. Claro, hace un falta día. Un se da el paso aquí. El día que hace y la calor que hace, pues ya está esto lleno de gente. Espérate, espérate. Vení. Tira, tira. Es que yo voy conectado con Antonio. Vale, ¿no? Sí. Juanjo tiene que tener que cuidar con las maletas, con las maletas estamos juntillos. No, pasa, pasa, pero... Sí, uy, apartado justo, ¿eh? Sí, sí, para tirar la barrera fácil. Ha apartado lo justo, vamos. Por eso las maletas sí vienen muy bien para desalojar, pero son un puto coñazo. Sí, como no te, se te olvide o algo, te lleva algo para adelante.
Vámonos para la derecha. Venía ahí, ¿no? Sí. Joder, tío, hay más gente que en la guerra aquí. Claro, de aquí para adelante que espera. Y un día de esto, más todavía. Madre mía. El acueducto. ¿Me oye, no? Sí, sí. Y finalizando ya la ruta en el puerto de Marina del Este. Fijarse qué bonito. Y en la herradura. No va, ¿no? No, es que no conectas con ese muy bien. Error ahora. Intercomunicador. No. ¿Te has dado tú? Error de intercomunicador. A ver, ahora. Ahora. Hay que darle un montón de veces. Que se ve sí. Que no son compatibles 100%. Sí, coño, pero dan el apaño. Sí. Se encuentran rápido. Sí, pero no sé. Ten en cuenta que somos pobres, tío. Qué pena de ser pobre. Ya ve. Me voy a la sombra. Sí. Grabando. Vámonos, que vamos a recoger a Juan Carlos y nos vamos, que se nos hace tarde. Claro, tío. Vamos camino más rápido a Nerja. Según te van a subir a la autovía. Por la autovía, ¿no? Y estamos en 10 minutos ahí. Claro. A las 6 y 2 minutos llegamos. 35 minutos ahí de aquí a López. ¿35? Sí, 23 kilómetros. Puede ser el sonido raro que estaba oyendo, una llamada muy rara. Sí. Digo yo, macho, yo no sé ese sonido que para allá es. Sí, sí. Y claro, es que me estaba llamando el tontón de Juan Carlos, tío. Ya. Pero Samuel, sí que es verdad que se nota más peso este aquí adelante, ¿no? ¿Lo has notado tú más peso aquí? Sí. Sí. Pesa más el motor adelante, sí. Lo he notado, más peso aquí adelante. Sí, la de carretera, sí. Aumenta 1.000 euros, me parece. Sí, 1.000 euros.
Gire a la izquierda. Después de 200 metros, gire a la derecha. Gire a la derecha. ¿Has cogido el boquete ese que había ahí? No, no, guay, yo he metido la rueda delantera y no vea. Sí, sí, no creo que haya pasado nada, pero he metido toda la boqueta, por eso te he puesto así. Mira, que yo me quedo el último. El Paco va primero, yo me quedo el último. ¿Qué? Sí, por Vele. Vamos a entrar a Vele. La salida esa. ¿Es de la cacha gasolina? Yo me quedo el último por si hay corte o algo, yo me meto entre medio. ¿De la cacha? ¿De la cacha gasolina? Oh, ah, vale. Vale. Espérate, que falta allí. Sí, sí, me voy a poner allá a la sombra. Vale. Ah, bueno, pero hay para llegar de sobra. Y se ha quedado bien, ¿no? No me extraña, era un manita, tío. Ahora es un manita. Si nada más que con ver esto ya te lo dice todo lo demás. ¿Ves? Ya está, Paco, tírale. Vámonos. Vámonos. Sí, que tengo la pantalla abierta. Ah, pues tápalo porque no vea ruidazo que me va a fallar los tímpanos. Y el pantano de la Viñuela de vuelta. Allá la batería baja. Ya vamos de vuelta de la rutita, un día fantástico por aquí por la costa. Hemos recogido a Juan Carlos y Pili con la Honda CB500X, que ellos han bajado por la ruta de la Cabra. Y hemos quedado aquí, tío. Ah, el ya se ha pasado. ¿Quién es que no veo? No sé quién. Ahí va, Pili. ¿Este quién es? El